allí a Santana, Santana que la distribuye bien para Yancón. Yancón que manda el centro al área y rebota en el camino. Atención que puede estar el gol, viene el centro al medio del área, sobre la línea. La termina sacando Barroso Basualdo. Insiste Boca en el peligro. La tienen otra vez atrás, la juegan para Gigio. Gigio lo pone adentro, buscando a Santana que traba y gana. Le va a pegar al arco, tiro. Gol de Boca. Golazo de Boca. Golazo de Boca, al ángulo. Buen remate de Santana. También está allí Adriana Sachs, está en el área. Sachs, sí. Romina Vargas espera el rebote. Va a venir el tiro libre de Bonsegundo. Se adelanta Bonsegundo con el tiro al arco. ¡Oh! ¡Pegó en el travesaño! ¡Pegó en el travesaño! Se salva Boca en esta. Quiso hacer centro y fue remate al arco. Viene el tiro al arco. De Barroso Basualdo arriba el travesaño. Finalmente saque de meta para Boca. Se salvó el Xeneize, ¿eh? Le queda otra vez en la salida Molina. Molina que la levanta con pierna derecha buscando la estable. Devuelve otra vez allí Barroso Basualdo. La tira al sector de Romina Vargas donde no puede la número 8. Pero sí puede la número 3 en Molina. Termina sacándola de punta y para arriba. Le queda en la salida Mazzagli. La levanta de zurda buscando la Potasa. Atención que queda mano a mano con la arquera. Está. Está el gol del furgón. Está. Viene Potasa y la perdió. Lo perdió Potasa. No te puedo creer. Quedó mano a mano con la arquera Minin. El remate de Florencia Bonsegundo que va a ir por encima de la barrera que tiene que colocarse donde corresponde. Estela Álvarez, por favor, le pido muchas gracias. Igualmente no está a 9 metros esa barrera, ¿eh? Tiro libre que va a hacer Florencia Bonsegundo junto con la número 6, Joana Mazzagli. Le puede pegar por afuera de la barrera, atención. El palo derecho muy descubierto, tiro al arco. ¡Gol! Florencia Bonsegundo se va a adelantar a Vallejos con el tiro libre. Dos jugadoras de Guayurquiza en la barrera. Toda la división armada de Boca, ojo con Santana, que va a entrar para cabecear. Viene el centro, resta de cabeza, bien plantada allí Romina Vargas. Le queda otra vez a Yancón. Avanza Yancón, juega otra vez para la entrada de Santana, cabecea al medio. Está el gol, gol de Boca. Gol de Boca. Desatención en el fondo. La ponen otra vez adentro del área buscándola allí a Gómez Ares. Se la pellizcó justito Mazzagli, porque ensayaba una serie de regates que si prosperaban estaba el tercero. Viene saliendo Guayurquiza otra vez, la tiene Sachs. Sachs que la levanta bien por la punta derecha, muy buena pelota puesta a las espaldas de Molina para Vargas. Vargas para Potasa, está y Minin. Minin se quedó con el buen remate de Belén Potasa desde la media luna.